Nos encontramos en la Capilla del Rocío con nuestro bendito sin pecado aquí detrás y a nuestro lado nos encontramos con el pregonero de nuestra Hermandad del Rocío de este año, que ese pregón está ya aquí, concretamente, bueno, pues este próximo sábado. Vamos a hablar, día 13 de abril, vamos a hablar con el pregonero Manuel Raffoso Sa Valderrama. Valderrama, te iba a decir Santa María. Manuel, te conozco de toda la vida Hombre. y conozco a tu gente. Que por cierto, su padre fue hermano mayor en su día y tú fuiste también Carretero también. carretero, 7 años exactamente. que yo llevando la carreta. Algunos caminos hemos hecho por ahí, ¿verdad? Unos cuantos, Juan, bueno, unos Tú desde cuantos. chico, ¿no? Yo desde con 3 años fue la primera vez que me llevaron mis abuelos y desde ahí ya, pues, no he fallado ningún año. ¿Cómo te nace a ti esa devoción por la Virgen y por hacer ese camino desde tus abuelos me has dicho, ¿no? Claro, no, nosotros nacimos con mi abuela María en la vaquería y mi abuela era muy devota a la Virgen, ¿no? Y sigue siéndolo. Y ella nos llevó, nos inculcó desde muy pequeño el Rocío y ahí pues seguimos, nuestros padres y nuestros hijos ahora. ¿Qué es lo que se puede decir que a ti te llamó más la atención en aquel momento? Hombre, yo me he criado entre animales, a mí los Los animales, los caballos. caballos, los mulos, es lo que me llamaba la atención. Ya luego de ahí cuando uno va creciendo, va mirando por otra admiración y por otra cosa que te tira que es la Virgen, no es la fe. El estar en una hermandad como tú has estado significa mucho para ti, supongo, y evidentemente se puede hablar de un trabajo enorme, lo digo por los que están ahí ahora mismo, ¿no? También, que no es solo ir al Rocío. No, hombre, el carretero es una responsabilidad muy grande, la verdad. Es un privilegio a la vez también, pero una responsabilidad muy, muy, muy grande. Igual que yo, los que están ahora, los compañeros. Y la verdad que tienen mucho trabajo de muchos meses y lo hacen bastante bien también. Como carretero tú, ¿por qué mula y no bueyes? Nuestra hermandad te habla. Porque, por ejemplo, aquí por esta parte, este camino es un camino muy pesado, es un camino más de mulo que de bueyes. De hecho, la hermandad de San Lucas lleva varias colleras de bueyes y así y todo, como tú has podido también ver otros viajes, ha acumulado mucho retraso porque los bueyes llevan un paso muy lento donde entran muchas hermandades y mucha cantidad de tierra para estos animales. Si yo te dijera que te tienes que quedar con un momento del camino. Hay varios, hay varios, pero el Cerro de los Ánsares para mí es muy emotivo, ¿no? Es un sitio donde yo me transmite mucho Mucho, esa parte sí. de ese sitio, y la Y una verdad. vez en la aldea, ¿con qué te queda? El lunes Cuando sale la el lunes Virgen. cuando sale la Virgen. La verdad es que. Y la presentación, que también es un acto muy bonito, ¿no? También el rosario es un acto que. Son actos muy bonitos, pero para mí particularmente la salida de la Virgen y cuando está la Virgen en la calle, que es a lo que vamos. Y esas noches del sin pecado en el coto, rezándole el rosario, ¿verdad? Con esa iluminación, con ese cariño, con esa paz. Hay que ver ese coto, ¿eh? Lo que tiene. ¿Qué tendrá ese coto que engancha tanto? Que embruja, embruja. No es ¿Verdad? embruja, sí, la verdad es que sí. Que algo tiene, claro, y es lo que te he dicho antes, ¿no? También empezamos yendo con los animales, empezamos porque nos gusta, al que le gusta este ambiente, pero luego ya te engancha la fe y luego te das cuenta que lo que tú vas sí, es a disfrutar de los animales, a beberte tu copa, pero también llegas al Rocío y vas a rezar, Claro. que es lo que realmente te. ¿Qué diferencia, verdad, Manolo, de ir sin animales a con animales trabajando? Porque el cuidado tiene que ser permanente. Lo digo también porque muchas de las gentes que critican a lo mejor estas fiestas hablan de que los animales sufren mucho. De eso sabes tú, tela. Así que acláralo aquí, por favor. Hombre, los animales es como las personas, ¿no? Si tú coges una persona y te la llevas a hacer Camino de Santiago a tirarle mucho sin estar preparada, pues esa persona va a terminar mal. Pero los animales que nosotros llevamos al Rocío con la carreta, te estoy hablando, y de hecho muchos amigos del pueblo y todos aficionados, los animales tienen un entrenamiento durante todo ese proyecto de tiempo que van preparados físicamente. Y vacunado, desparasitado y preparado para eso, igual que el atleta que va a correr una maratón de 100, se está preparando un tiempo antes para esa carrera. Los mulos y los animales están exactamente igual. Y van cuidados, van en todo momento vigilados por la noche, en fin, que todo eso lo tenéis muy, porque además le tenéis muchísimo cariño. Hombre, claro, ten en cuenta que, no, por ejemplo, en mi casa, un animal en mi casa es uno de la familia. Nosotros tenemos 8 mulas y 2 caballos. Y esos son de la familia, ¿no? Ellos se vacunan, tienen su chuchería colgada en la cuadra, tienen su dieta y hacen su deporte porque tienen que hacerlo, igual que las personas. No sé por qué hablamos muchas veces de esto, porque no tiene nada que ver a lo mejor uno con otro, pero yo te lo pregunto a ti también porque a mí me lo pregunta mucha gente. El camino de ida o el de vuelta, pues vale los dos, ¿no?
Hombre, los dos son bonitos, pero... Los dos, cada uno tiene lo suyo. Sí, a mí me gusta más la vuelta. Sí. Más tranquila, más parada. Vienes tú ya desahogado, con la pila recargada a tope, ya has estado en el Rocío, entonces ya vienes disfrutando y relajado y... son diferentes los caminos, el de ida y el de vuelta. Yo me quedaría con la vuelta. Ha cambiado mucho también la forma de hacer ahora el Rocío, en este caso el camino. Hay mucha gente que va fin de semana, otros que van y hacen la ida, la vuelta no, otros que hacen la vuelta, en fin, todo eso. Claro, ten en cuenta que económicamente se ha puesto todo muy caro, ¿no? Hay gente que por enfermedad, otra gente que por el trabajo, otra gente que económicamente, la verdad que es un gasto, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando salga ella estemos nosotros allí, los que hacemos rociero de verdad, y el que se identifica como rociero va a estar en el Rocío. San José también es muy bonito, ¿no? San José también, hemos estado ahora unos días en la misa de San José, que hemos coincidido con San Lucas, y la verdad que hemos hecho unos días espectaculares, y yendo a los actos y a las misas que hemos hecho, tanto Rosario como la misa de por la mañana, y ha sido muy bonito, muy bonito. Que de gente se conoce gracias al Rocío, ¿verdad? Digo, la verdad que sí. ¿Cuánta gente habrás conocido tú de todas partes de España? Porque bueno, ahí nos encontramos en el Coto con gente de todas partes de España, sí. Y parte del extranjero. Digo, con nosotros, por ejemplo, viene un hombre que es de Italia, Lucas. Lucas. Y fíjate, nos conoció en Bajo de Guía un año, que venía retratándonos fotos, empezó a hablar con Pepe, conmigo, empezó a hablar y ya lleva pues 4 o 5 años haciendo el camino con nosotros. Uh-huh. Luca, que es de Italia. ¿Este año cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? Este año me lo voy a tomar un poquito más tranquilo, voy a llevar los animales en un camión hasta la aldea, allí tienen su cuadra y demás, y yo voy este año en el coche, voy a ir un poco más tranquilo, voy a probar de otra manera. Pero vas a hacer la ida y la vuelta. Sí, por lo pronto la ida la hago hasta el lunes. Con el trabajo no sé si podré hacer la vuelta, pero lo voy a intentar. Bueno, no hemos hablado del pregón. Vamos hasta donde se puede hablar, porque claro, no se puede decir mucho. Es sorpresa. Lo primero que te tengo que preguntar es por qué el cambio de ubicación, cuando hemos estado acostumbrados a que casi siempre, bueno, pues ha sido el santuario de Regla. También ha habido otros escenarios, ¿no? Pero ¿por qué el Palacio de Feria y Exposiciones Nave Niña de Oro? Bueno, a mí cuando me proponen esto, ¿no?, me cayó un poco... ¿Te lo esperabas tú? No me lo esperaba, ni mucho menos. Me llamó Isabel y la verdad me cayó con mucha emoción. Lloramos en mi casa y demás. Y después de todo, pues yo tenía una cosa en la mente que desde el primer momento tenía una imagen aquí que quería hacer de esa forma, donde la iglesia no me permitían, por los estatutos de la iglesia y demás, no permitían... hasta un serio de puntos de tú querer adaptar el clima a lo que yo quería realizar. Uh-huh. Entonces la hermandad me propuso también el Palacio de Congreso, que es ahí donde se va a hacer, el día 13 de abril. Me puso el Palacio de Congreso y dentro con los hombres que yo tenía apoyándome montamos un poco la estructura del guión y la verdad que ahí iba a quedar bastante mejor. Necesitabas espacio, en definitiva. Sí. Hasta ahí podemos leer, ¿no? Hasta ahí. Bueno, supongo que te habrán orientado mucha gente de qué forma de hacerlo, de qué forma no hacerlo. Lo digo por el espacio, ¿no? Porque tú, en cuanto al Rocío, no hace falta que te digan nada. Lo has vivido muchos años y te sale solo y te sale del corazón. Pero a la hora del montaje, ¿has tenido gente colaborando contigo? Sí, hombre, también tengo amigos, ¿no? Como, por ejemplo, el Pi, que me ha echado una mano muy grande. Y aparte también profesionales. Tengo dos empresas que me han ayudado y la verdad que creo que vamos a llegar a la altura. ¿Está todo terminado ya? Está terminado, gracias a Dios. Ahora ensayando, ¿no? Ahora ensayando ya los últimos días un poquito y espera que todo salga bien. Hemos dicho 13 de abril, sábado, a las... 8:30 de la tarde. 8:30 de la tarde, entrada libre hasta completar el aforo. Yo sé que tú vas a llevar muchísima gente, porque conoces mucha gente, porque además va a ser un espectáculo, ya lo avanzo yo desde aquí, que sea algún detallito nada más. Va a ser un espectáculo, así que no hay que perdérselo. Pues, amigos, que sean muchos rocíos más y que lo disfrutes. Que te relajes un poquito. Eso va una responsabilidad, difícil. ¿Verdad? La verdad pero que... nervioso que... Hombre, teniendo en cuenta los pregones que tiene Chipión allá atrás, ¿no? Desde Miguel Mollares hasta, por ejemplo, como Pir, que dio un espectáculo el pregón, y pregones, pues tú tienes que... No intenta mejorarlo, pero por lo menos está la línea, ¿no? Está ahí. Puede ser de los más jóvenes pregoneros, creo yo, que por lo menos de los últimos sí, años... Sí, hasta que yo sepa, sí, soy uno de los más jóvenes. Uh-huh. Sí. Bueno, pues nada, animamos a la juventud a que se haga también... en este caso devoto de la Virgen y por supuesto hermano de la hermandad del Rocío. Claro, y que se implique la gente con la hermandad, hombre, que hace falta. Pues enhorabuena de antemano, te digo ya, porque sé que va a ser una maravilla y nos vemos allí el sábado. Pues muy bien, pues allí estaremos, invito a todo el pueblo de Chipiona para que disfrute del pregón. Y nos vemos en el camino también. También, por supuesto. Venga, gracias Manuel. Nada.